Hace un mes, los espectadores de La Maestranza en Sevilla vivían el esplendor de una fiesta inigualable. Y estas imágenes llegaban a todos los hogares vía televisión, porque el festejo era importante. En La Maestranza toreaba Francisco Rivera Paquirri. Muy pronto, los aficionados de toda España sufrirían la emoción de estas escenas impresionantes. Muy apurado el cambio, señores, muy apurado el cambio. El toro de salida tiene mucha fuerza y ha atropellado al torero. Se ha visto claramente, señores, que Paquirri ahí se ha confundido, le ha querido dar la larga cambiada por el lado derecho cuando el toro lo pedía por el lado izquierdo. Y ha sido un error que le ha podido costar un percance. Gracias a Dios parece que no ha sido nada de importancia. Porque la fiesta es así. La gloria está en cada lance y el peligro en cada pliegue del percal o la muleta. Pero los toreros como Paquirri, que van cada tarde en pos de la gloria, no tienen tiempo para detenerse ante el peligro. Y así son, y por eso son, figuras de leyenda, héroes de mil hazañas e ídolos de una multitud enfervorizada. De nuevo va a repetir la larga cambiada de rodillas, señores, Paquirri al hilo de las tablas. En esta ocasión lo ha conseguido y lancea muy valiente. A veces, luego, se encuentran con la soledad y con el dolor. Pero mañana una nueva cita les espera en otro sitio. Y allí están otra vez sonrientes como si el recuerdo de ayer nunca hubiera existido. Paquirri es el torero más fotografiado del momento. Siempre ha existido la leyenda, la historia del torero que enloquece a las mujeres. ¿Cree Paquirri que eso ha cambiado o sigue teniendo el torero un gran atractivo para las mujeres? Bueno, yo creo que no ha cambiado en nada, ¿no? Yo creo que lo atractivo es que los toreros se arriman los toros y le cortan las orejas. No es el asunto de las mujeres. Bueno, pero dicen que es usted ahora mismo el torero con más éxito entre las féminas, que son muchas las señoras que andan encandiladas tras usted. ¿Le gusta tener esta fama de playboy? No, ni muchísimo menos. Me gusta tener la fama de hombre humano, bueno y de simpático y de ser amigo de mis amigos, no de playboy. Cuando torea, usted domina al toro, o trata de dominarlo. ¿Es más fácil dominar al toro que a una mujer o al revés? Bueno, yo pienso que realmente al toro se puede llegar un momento a entender cuando está dominado. A la mujer creo que nunca se sabe entender cuando está dominada. Paquirri, ¿cuando se viste de luces se encuentra usted irresistible? Trato de estarlo. Sabemos que no le gusta hablar del tema de sus relaciones con Isabel Pantoja, pero ella acaba de decir en Televisión Española y en diversas publicaciones que se casarán en Sevilla en cuanto usted obtenga la nulidad. ¿Confirma estas declaraciones de Isabel? Por supuesto, la confirmo y la reafirmo, solamente que cuando tengamos los papeles en regla, pues tendremos un plazo más o menos conveniente. Porque hay quien dice también que le tiene usted más miedo a una marcha nupcial que a encerrarse con 6 miuras. Bueno, yo creo que la marcha nupcial se hace muy pocas veces en la vida y entonces es importante lo que se hace y se debe pensar muy bien, ¿no? Cuando torea 6 miuras, pues un profesional la puede hacer muy a menudo. No puedo estar sin ti.
Y Paquita Rico volvió a cantar el Madrid, volvió con sus canciones de siempre y con otras nuevas. Cantó, por supuesto, aquello de María de las Mercedes, mi novia más sevillana. Ya saben, no estaba allí Vicente Parra, no estaba allí Alfonso XII, el inolvidable de la película, junto a Paquita. Por cierto, que un abogado estuvo a punto de necesitar Lola Flores el otro día. ¿Qué pasó, querida Lola? ¿Qué pasó en Chile entre tú y Rocío Jurado? Bueno, te puedo decir que no pasó nada en realidad, porque yo quiero muchísimo a Rocío y espero que Rocío me quiera a mí como dice ella que me quiere. Lo que pasa es que Rocío está muy acostumbrada a ser sola, absolutista, en España. Entonces ella tiene que prepararse para saber que cualquier momento ella puede trabajar, quién sabe, con Frank Sinatra o con muchas artistas. Y al llegar la hora de España en Chile, pues ella se dio cuenta que iba a trabajar conmigo. Y te juro por Dios que tuvo un éxito que la aplaudieron a rabiar. Cuando cantó Señora, la gente encantada con ella. Ella hizo 25 minutos y yo hice 1 hora y 10, porque yo llevaba a mi hermana, que tú sabes que también canta muy bien, y llevaba a mis bailarines y todo. Y cuando salí, pues parece ser que el público, en una versión nueva que yo hago de Julio Iglesias, de Hey, en flamenco, se pusieron en pie, empezaron a decir, creo que lo sublime que dicen en Chile, te has pasado, Lola, te has pasado, la gente en pie. Y cuando llegué al camerino, pues ella estaba casi llorando, diciendo que había terminado con su manager Gordillo y que ella no estaba acostumbrada, que ella era Rocío Jurado. Yo podía haberle contestado, yo era Lola Flores también, pero yo la quiero mucho y no quise contestarle. Entonces solamente le dije, Rocío, tú estás segura de ti misma, porque yo lo estoy. Entonces a mí me da igual, yo trabajé con Carmen Amaya, que es la más parecida a mí y yo a ella, que en gloria esté. Y sin embargo, pues nada, para eso estamos por aquí, para tener seguridad en una misma y podernos enfrentar a quien sea. Pero ella no superó eso, a pesar de haber tenido un gran éxito. Eso fue lo que pasó, pero en fin, al fin y al cabo, ella sigue siendo Rocío Jurado y yo, por supuesto, que Lola Flores. ¡Ay, cómo está el patio! Paquita Rico acaba de terminar de cantar. Se han apagado los focos, se han apagado los aplausos. Paca, Paquita. Paca. Qué bonito ha sido. Qué bonito ha sido. A mi Bilia. Tú sabes lo que es que el público te pida. La misma canción que ha estrenado esta noche. Que yo tenía los nervios de punta. Y que te la pidan y que te la hagan cantar otra vez. Soy feliz. Soy feliz. ¿Qué pasa con vosotras, las antiguas, las carrozas de oro, que estáis dando tanto de qué hablar? Tú la has visto, es antigua, no creo que seamos. Lo que es que empezamos en una época donde se hacía un cine digno, bonito, que hoy, no sé si porque estaba por el sindicato y por las cosas un poco, pero ya habéis visto hace unos días una película mía donde va Alfonso XII, como se ven muchas películas españolas. Entonces, no somos antiguas. Ustedes queréis hacernos antigua, pero ¿tú crees que así y así se puede ser antigua? A mi Biblia y ustedes, querido público, os quiero. Hoy ha sido una de las noches más felices de mi vida, de verdad.